¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Y hoy... ¡No, no, 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 no! Hoy no estamos en un tutorial, hoy no estamos en construcciones, mapmaking, nada de eso. Hoy tenemos un videito de relax porque el día de hoy es mi cumpleaños. 20 de junio es mi cumpleaños y se me ocurrió para hacer algo diferente y descansar un poco del mapmaking y de los comandos, mostrar mi mundo secreto de Skyblock. Ok, yo junto a mi novia Valeric hemos hecho este pequeño mundito, esta pequeña isla de Skyblock. Quien no conozca Skyblock es básicamente una modalidad de Minecraft donde inicias con una pequeña isla de muy pocos bloques y únicamente tienes un árbol. A partir de ese árbol y con una cubeta de agua y lava tienes que ir creando piedra, ir picando madera y crear tu propia isla. Empezando con un pequeño cuadrito, ¿no? Y bueno, por motivos de privacidad no voy a mencionar el servidor. Si alguien lo conoce, pues muy bien, pero bueno, no lo voy a mencionar, ¿ok? Muy bien, pues antes de comenzar, recuerda que Valeric, mi novia, es una dibujante, es una artista muy buena y tiene abiertas comisiones. Si alguien quiere un dibujito muy bueno a muy buen precio, te dejo abajo en la descripción su Twitter. Muy bien, pues aquí estamos en la casita principal. Aquí es nuestra base, aquí tenemos las cabitas, tenemos aquí nuestros mascotas. Estos pollos tienen una historia y aquí es un huevo. Bueno, podemos ver que tengo shaders, también tengo unos shaders porque quería hacer este videito diferente. Quiero mostrar con shaders que todo se vea muy bonito. Bueno, vamos a ir bajando por aquí y básicamente nos encontramos en la base principal, que es la siguiente, ¿ok? Esta es la casita. Esta fue la primera construcción que diseñamos Valeric y yo para la isla, ¿ok? Después ya podemos ver todo el avance que hemos creado. Absolutamente todo está hecho en survival. En este servidor no existe el fly, otros métodos para construir más rápido. Sí que hay una shop, una tiendita donde puedes vender materiales y obtener otros. Quiero agradecer a LC Play, ok, a DJ Expo, también a Itaquito, a NicoFaster21, a Chisi Nachos, a Trinal Dust y ya, ok, por dar su donación, porque nos donaron dinerito del juego para poder comprar también bloques especiales. La verdad que gracias a esa ayuda pues pudimos avanzar bastante más en este mundito. Antes de nada, pues el Skyblock no es súper asombroso, enorme, épico, super redstone mecanismos, porque simplemente buscábamos pasarla bien y creí algo interesante pues mostrar lo que hemos hecho, ok. Y también vamos a cocinar un pastel, una tarta para festejar mi cumple, ok. Muy bien, pues vamos a empezar a ver las construcciones poco a poco. Esta fue la primera base que construimos, apenas teníamos madera. Después de esto empezamos a crear estos pasillos y este es el centro de la isla. Aquí podemos ir a varias secciones, ok. Aquí tenemos granjas, aquí tenemos plantaciones, aquí tenemos cultivos, aquí tenemos la base. Bueno, vamos a empezar por aquí, que tiene una decoración como asiática, oriental. Es súper bonito, es como algo... Es la típica puerta oriental, ahí lo tenemos. Y pasamos a la zona de talado de árboles. Básicamente aquí lo que hacemos es lo siguiente: talar arbolitos de esta manera. Depositamos la maderita aquí. Y después aquí saplings, aquí cositas de madera varias. Vamos a guardar cositas. Y también aquí las hojitas, ¿ok? He de decir que todo está diseñado por los dos. Nadie nos ayudó. Sí que quisimos implementar alguna construcción que vimos de otra gente. Hay una o dos que nos pareció muy bonitas, ¿ok? Pero todo es absolutamente construido y diseñado por nosotros. Si vamos a la derecha, aquí de la plantación, tenemos un globo terráqueo que está muy bonito. Simboliza aquí pues todo el terreno que hemos construido, que ha sido un gran trabajo. Pasamos por aquí, tenemos una pequeña estatua. Esta es la estatua de la suerte, la que nos da ánimos a construir, ok. Aquí es algo genial que tenemos la granja de aldeanos. Costó muchísimo hacerla funcionar. Al principio probamos la típica con puertas, no funcionaba. Al final optamos por poner un spawner. Los spawners son difíciles de conseguir porque hay que comprarlos.
Así que bueno, aquí podemos ver cómo salen los aldeanos y caen a esta parte de aquí. Y aquí básicamente podemos tradear cositas que nos han ayudado bastante. Luego tienen unas ofertas muy buenas de espadas y herramientas buenísimas. También, antes de seguir, hay un comando llamado Kit Minerals que básicamente nos da diamante, algunos minerales cada 24 horas. Sí es cheto porque tienes la ventaja de diamante, pero la verdad no te da ninguna otra ventaja que otro no puede tener. Es decir, te facilita la protección, te facilita poder romper cosas fáciles, pero bueno, es simplemente minerales. Bueno, aquí tenemos la casa de brujitas y es donde podemos hacer pociones. Ahora mismo no tenemos gran cosa aquí. Ya no hemos jugado mucho, la verdad que lo tenemos un poco abandonado este mundo, pero para relajarse viene genial. Muy bien, pues hemos visto esta zona, vamos a ir ahora a la parte de los cultivos que me encanta. Aquí tenemos una pequeña granja de mushrooms, bueno, las vacasetas. Aquí colocamos todos los productos y aquí tenemos la de pollitos y aquí tenemos pues todos los productos. No los solemos matar, la verdad que ahí se quedan, pero bueno, aquí está. Y es la pérgola. Esta zona de cultivos fue inspirada en una pérgola. Lo que hacemos aquí, pues es pam, 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 pam. Ok. Y después, aquí tenemos cofres donde colocamos las cositas. Para hacer mi pastelito, vamos a obtener un poco de material que necesito. También necesitaré huevitos. Vamos a aquí a agarrar unos huevitos. Va a faltar más leche, pero bueno, después iremos. En la parte de atrás de la pérgola tenemos plantaciones de caña de azúcar, de cactus y de netherwort. Esto lo quisimos hacer lo más natural posible. No queríamos una granja automática. Queríamos hacer, por ejemplo, en este caso, la granja de sugarcanes. Es un pequeño laguito, un pequeño, una fuentecita aquí. Es muy bonito, la verdad. Y bueno, aquí también simplemente hacemos esto. Te comes un cactus, pero bueno, no pasa nada. Pones aquí el cactus y es muy satisfactorio romper toda la netherwort cuando está cuando crece todo. Lo vuelves a plantar y bueno, podemos ver que es una especie de bioma de nether. Está muy bonito. Vamos a pasar a otra sección y es vamos a saltar por aquí. Al lado de este arbolito tenemos establos. Esta de aquí fue el primer establo que hicimos y la, bueno, que hizo Valerie, que ella lo hizo solita y está bastante bien. Después hicimos esta, diseñamos esta que es más compleja de diseño, está bastante más bonita. Bueno, las dos están bonitas, ¿no? Pero bueno, este fue la 2.0. Y estas dos tienen sus dos funciones. Aquí. Ok, ponemos los caballos favoritos, nuestros caballos favoritos, los caballos que usamos, mira qué bonitos son. Y aquí los procreamos, aquí es la. Bueno, aquí tenemos todos los caballitos donde los criamos, donde los le damos a comer. Los bonitos, los favoritos, los pasamos a esta zona. Muy bien, venimos por aquí y seguimos con más establos, por así decirlo. Y aquí tenemos el generador de conejitos, nuestra zona de conejitos. Tiene una gran zanahoria ahí en medio. Me parece genial y muy original hacerlo de esta manera. Nuevamente no es nada automático, simplemente están en su hábitat natural ahí. Y hay un spawner de conejitos y le podemos dar de comer. Y bueno, aquí están muy bonitos. Y aquí tenemos la de cerditos, ¿ok? Aquí procreamos cerditos y está su spawner. Podemos ver que todo está decorado. Se hará de noche, así que podremos ver la isla de noche. Así que me voy a apresurar a esta zona y es la biblioteca, ¿ok? Es la zona de biblioteca. Aquí puedes leer cualquier librito, obviamente, y básicamente encantamos en esta zona. Aquí ponemos algunos encantamientos, tendremos unas buenas espadas. Tengo aquí un protección 4, protección 3, Feather Falling 4, Sharpness 4, Making 3, Looting 3. La verdad que falta un mejor a las armaduras. La mejor armadura la tiene Valeric, que tiene protección 4, un Breaking 3. Pero bueno, vamos a venir por aquí arriba y tenemos la herrería. Está decorada, el yunque por supuesto. Y bueno, cositas de herrería. Vamos a regresar aquí al centro. Quiero que veamos ahora mismo que está de noche y se ve epiquísimo la granja de mobs. Esta fue diseñada por mí y estoy súper orgulloso de esta granja. La verdad que es muy bonita, me parece muy atractiva. Tiene ahí el esqueleto saliendo, tiene esta forma ovalada. Está muy bonita en vez de el típico cuadrado de cobblestone.
se puede mejorar, claro que sí, pero yo no sé, estoy muy orgulloso de este proyecto. Vamos a venir por aquí y bueno, esta es la zona de granjas, ¿no? Pasamos por aquí y tenemos decoraciones de arbolitos, obviamente hechos a mano. Esto es, todo esto está hecho a mano. Y podemos ver cómo los mobs caen de arriba. Ahí va. Y caen aquí, se mueren y todo se deposita en este cofre de aquí. Cuando el cofre se llena, lo pasamos a esta zona de almacenamiento donde tenemos pues todo lo de los mobs. Posteriormente vendemos todos estos ítems en la tienda. Vamos a venir por aquí y voy a comentar algo súper interesante, y es este generador que estoy también muy orgulloso. Está muy bonito, muy bien decorado y es fundamental, es muy eficiente y es un generador de cobblestone. Antes teníamos el típico generador y estuvimos así durante muchísimo tiempo picando piedra uno por uno, y ahora hemos creado este sistema que me fascina. Podemos picar un montonazo de piedra en cuestión de segundos. Podemos ver que es toda una hilera gigante y únicamente tengo que quedarme aquí. Es completamente AFK y empiezo a picar un montón de piedra por segundos, ¿no? Todo esto viene aquí. ¿Y tú qué haces aquí? No sé por qué spawneó, pero en teoría toda la isla está iluminada con antorchas para que no se generen mobs. Bueno, al lado tendríamos la granja de Blazes y la granja de Zombie Pigmen. Aquí tenemos la carita del Zombie Pigmen. Me parece igual muy bonito y original, pues colocar las caritas de los mobs ahí. Simplemente nos ponemos en esa zona de aquí y empezamos a pegar a los Blazes, ¿ok? Después, aquí al lado tenemos el gran faro de la isla. El gran faro tiene una gran historia y básicamente antes era un edificio completamente cuadrado hacia arriba. Y originalmente era una granja de mobs, que diga una granja de Endermans. Pero funcionó muy mal, no nos gustó, quedaba muy feo esta construcción cuadrada. Y después diseñamos este hermoso faro. Y por supuesto se puede ir por dentro y sigue conservando la idea de ser una granja de Endermans. Simplemente tiene ahí un spawner y en cualquier momento se puede spawnear un Enderman por aquí. Lo matamos y almacenamos aquí las Enderpearls. La verdad que no he granjeado demasiadas Enderpearls, pero bueno. No sé por qué no salir. Ahí han salido Endermans. Bueno, vamos a subir y en lo que subo dejaré aquí algunas imágenes de la isla siendo construida en sus primeros momentos. La verdad es que ha cambiado un montón, hemos progresado muchísimo. El faro tiene un pequeño mirador que es aquí, ok, y podemos ver pues toda la isla desde arriba. Es muy, muy bonita. Vamos a tomar una foto. Podemos ver que toda la isla está amurallada, ok. Todo ese muro de ahí. Podemos ver que ahí hay gente que quisieron venir a invadirnos. No se puede construir o destruir otras islas, pero bueno. Toda nuestra isla es el máximo, ok. Este es el máximo espacio que se puede tener. Me voy a jugar y me voy a aventar de aquí. Vamos a pasar por aquí. Y sigue de noche y se ve, creo que bastante bonito con los shaders. Aquí tenemos una fuentecita. Es caro porque la grasa es carísimo, es muy difícil de conseguir. Después aquí tenemos una pequeña zona donde la gente puede comer o tomar un café al lado de esta palmerita y la luna. Venimos y seguimos por aquí y tenemos la granja de mushrooms, que básicamente pues podemos quitar esto y volver a sembrar, pero bueno, lo dejamos como decoración también, un pequeño parque de mushrooms. Vamos a hacer un acercamiento a la muralla y podemos ver que está. Este es el diseño. Es el diseño y es un patrón que sigue toda la isla. Creo que es muy bonito. Esta granja me fascina, ok. Esta de aquí. Podemos ver las producciones masivas de carne, de cuero. Y todo llega aquí cuando los animales mueren y aquí queda cocinado. O podemos quitar la lava y queda crudo. Y tenemos toda la lana. He ido por Ender Pearls para poder mostrar bien la granja y voy a subir ahí arriba a ver si... ¡No! Bueno, subí a la granja de Iron Golems y bueno, pues ya que estamos aquí lo puedo mostrar. Es esta de aquí, tenemos ahí los Iron Golems, tenemos aquí en estas cápsulas los aldeanos. Fue un batallón horrible y ¡pum! Aquí cae todo el hierro. Es bastante eficiente como podemos ver. Está bien bonita por afuera y tenemos el pequeño diseño. Y como dije anteriormente, vamos a ver
Ahora sí, la granja de vaquitas que tiene un sistema muy increíble que me encanta. Mira, ahí justo he atinado arriba, muy bien. Ahí están los spawners, spawnean los animales en dos bloques de césped y después este pistón los empuja hacia la lava. Es genial. Muy bien, pues parece ser que hemos visto todo ya y es muy bonito. No sé, vamos a verlo desde aquí. Pues podemos ver toda la isla. Ya para finalizar, vamos a cocinar mi pastelito, mi tarta y ver todo desde aquí arriba. No sé, creo que es muy bonito desde aquí. Para terminar, pues mi celebración de cumpleaños. Vamos a obtener aquí lechita y ya tengo azuquitar y vamos a craftear ahora sí la tartita. Uy, se me ha bugueado. Ahí, muy bien. Lechita por acá. Ahí está. Y tenemos el cake. Ya tengo mi pastel de cumpleaños. Vamos a comerlo, yo creo que en el centro. Aquí. Y ¡pam! En medio de todo. ¡Yummy! Me la he comido toda. Bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, si te gusta este tipo de video o de contenido relajante, diferente, házmelo saber con un hermoso like. Hasta otra y muchísimas gracias por las felicitaciones. Hasta otra.